Señores, qué maravilla de sábado con ustedes aquí nuevamente. Oigan, por ahí le tengo algo sabroso. Le tengo a nuestro representante Jimmy Medina, que viene desde Puerto Rico, ese artista plástico que nos representa a nosotros, los dominicanos, nuestras raíces, nuestra tierra, quiénes somos. Así que ya ustedes saben, él nos representa en Puerto Rico nada más, ¿no? En todo Estados Unidos y prontamente en el mundo entero. Así que no se lo pierdan, por ahí vienen cosas maravillosas. También tenemos un escritor. Bueno, también tenemos al doctor Juan Lulio Blanchard. Él viene también acompañado de nuestro artista plástico y nos hablará un poquito también sí, de todo lo que tiene para nosotros. Y también tenemos a la diva Yoli. Yoli, la diva de oro. Vamos a ver lo que nos tiene esa diva, que siempre nos trae esos tips de belleza. Ay, en ese segmento, que ella se lo vive tanto, mi amor. Claro que sí, la extrañamos, vamos a ver. Sí, prontamente viene. Claro. Está por allá, por los United States. Sí. Pero prontamente viene para acá. La esperamos con mucha alegría. Claro que sí, porque ella es la que engalana ese segmento. Sí, a mí me encanta cuando ella viene y habla de todo. Toda ella. Bueno, toda la diva. Ella, la diva de oro, Yoli. Así es que no se pierdan, por ahí vienen muchas cosas hermosas. Pero hablando de Yoli, hablando de tantas cosas bellas que tenemos para hoy, ¿qué tú tienes por ahí que informarle a todo nuestro público que está ahí pendiente de ti? Bueno, de verdad, Genova, yo estoy súper contenta con el trabajo que vengo realizando ¿sí? con mi fundación. Ahora mismo estoy dando charlas, motivando a la acción voluntaria, a estas instituciones que conozcan ese rol del servicio, del amor, porque estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Muy difíciles. Pero entonces yo digo como que esa caridad, ese cariño, esa fraternidad. Que se ha perdido. Que se ha perdido. Es buena como consolidarla nuevamente. Claro y hacer cosas buenas para la sociedad. Claro. Entonces, que sí. Estamos trabajando en ese proyecto. Dejar de estar dando noticias por ahí negativas. Sí, dar ese amor, o sea. Claro, dar esa chispa sí. De esperanza. Y me dicen que tú tienes algo que presentar ahí en pantalla, algo que hiciste y que me lo dijiste por ahí calladito. Así es que vamos a verlo por ahí, señor director, algo que hay ahí en pantalla de esa fundación, de esta dama preciosa. Gracias, gracias por el muy apoyo. Muy bella, eso fue un premio que te entregaron, ¿verdad? Muy lindo, sí, ahí lo vemos sí. En pantalla, señores. Bueno. Precioso. De verdad, muy contenta, Genova, sí. De verdad, muy, muy agradecida con Gente de Éxito. Eso es así. Y ser parte de esta familia. Qué bueno, qué bueno. Yo te felicito y te auguro mucho éxito también. Y a todos esos jóvenes que quieren ser locutores, que quieren ser animadores, está abierto. Vengan para acá, para Gente de Éxito. Vamos a ver, vengan. Ustedes también pueden ser Gente de Éxito. Vamos a llamar al 829-656-4738 y verán si dan la talla aquí. Porque aquí, con Gente de Éxito, yo sé que ustedes la van a dar. Bueno. Así fue que tú viniste aquí, claro, ¿verdad? Que sí. O sea, que los animo a todos. Así que vamos para encima. Señores, y ya venimos en breve con la sorpresa que le tenemos. Así que adelante, señor director.